Gobernador Gustavo Valdés, visitando el proceso de transformación de un lugar emblemático de Corrientes que, bueno, finalmente le va a cambiar mucho la cara a Corrientes. Bueno, estamos recuperando 18.000 metros cuadrados, lo que era la ex cárcel, la unidad penal número 1. La convertimos en la unidad, que es un lugar de encuentro entre los correntinos, donde pudimos visitar ya lo avanzado que está toda la zona gastronómica, que es el frente, todo lo que es la parte del centro tecnológico y por supuesto lo que va a ser el shopping, que va a ser un lugar de encuentro muy emblemático de todos los correntinos y que le va a cambiar a la ciudad de Corrientes. Así que vemos que está avanzando muy bien y seguimos construyendo el futuro de los correntinos. Bueno, confluyen distintas actividades en este lugar que antes, hubo que hacer otra obra importante para poder hoy ver este desarrollo. Bueno, con mucho esfuerzo hicimos lo que era la cárcel nueva, donde tuvimos que trasladar, pero refuncionalizamos lo que era este espacio, donde creamos una cárcel de máxima seguridad con todas las infraestructuras para los detenidos, pero también pudimos transformar este espacio para utilización y aprovechamiento de todos y convertir a la ciudad de Corrientes, a la provincia de Corrientes, en una de las provincias más modernas y más avanzadas de toda la región. Bueno, sin dudas la modernización es lo que caracteriza a esta obra, pero también, bueno, un aporte significativo a lo que va a ser el turismo y la cultura porque se le dedican espacios importantes en esta obra. No, esto que permite que Corrientes sea la gran sede del norte, permite que muchos turistas puedan venir, también incluye desarrollo de hotelería en la ciudad de Corrientes e implica que haya mayor movimiento, ¿no? Esto conjugado con los esteros de Liberá, con el aprovechamiento del río Paraná, la verdad es que nos va a dar mucha potencialidad, así que estamos muy contentos de poder seguir trabajando esta forma. Desarrollo que sin dudas va a generar empleo. Bueno, todo lo que es comercio, todo lo que es servicios, desarrolla también una provincia y fundamentalmente la gran apuesta que estamos haciendo en el centro tecnológico, donde toda la industria que tiene que ver con 2.0 realmente hace a toda una gran potencialidad a la capital.